Bueno, acá tuvimos una llamada estructural, la cual fue un principio de incendio en unas paredes de ambos locales, la cual se hizo un trabajo de primeramente revisar los dos locales, un local que es un restaurante y el otro local es un local donde venden artículos navales. Llegando a la conclusión que hubo un tema de un objeto portador de fuego, el cual inició un principio de incendio entre paredes. ¿Y esto qué sería? ¿Sería en cuanto a qué? ¿Qué sería esta objeto? Eso es lo que estamos viendo y lo que el Departamento de Estudios Técnicos está analizando, qué sería, puede ser un producto porque al lado, mirando la casa de frente, al lado derecho hay un tema de un restaurante, más o menos a la altura de hay una parrilla donde el restaurante hace su asado a la parrilla, lo cual eso estamos viendo si fue producto de una brasa que se haya elevado y después haya caído y eso se haya sentado dentro de las paredes, la cual puede haber provocado este inicio de fuego. ¿Y es muy riesgoso con este tipo de construcciones ahí en parrilla en el interior de las casas? Justamente, estas casas son totalmente antiguas, la madera es bastante seca. Yo pienso ellos como empresarios gastronómicos deben tomar todas las medidas en cuanto al tema de mantener este tipo de parrillas dentro del local netamente.